estamos de regreso. Qué bueno que sigue con nosotros. Y bueno, Becker, ya hablamos ahorita acerca de los propósitos de Año Nuevo, pues de los padres, ¿no? Que tenemos que ponernos también las pilas. Exacto, porque aquellos padres que dicen, bueno, es que tal vez yo me dedico mucho como padre porque trabajo bastante y no les hace falta absolutamente nada, ¿no? Pero fíjate que yo leía también que a los niños les hacen falta más juegos que juguetes. Queremos compensar siempre esa parte, ¿no? O sea, mil juguetes, pero no jugamos con ellos, entonces, pues, ¿de qué les sirven? Ya llegas del trabajo todo cansado, llega el niño, papá, 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 estoy cansado, me duele la cabeza, ya me voy a dormir, no molestes, no me despiertes. Sí, tienes mucha razón. Entonces, bueno, pues hay que poner nuestro granito de arena en este mundo porque es lo que le vamos a dejar, bueno, a las personas que tenemos hijos. Exactamente. Oye, y algunas recomendaciones de rituales de Año Nuevo son las que nosotros les vamos a presentar. Hicimos una selección porque sabemos que hay muchísimos, muchísimos en este mundo del mundo mundial de yo quiero hacer, yo quiero lograr, pues salen muchas, muchas propuestas, ¿no? Pero nosotros hicimos la selección de algunas, ¿no? ¿Qué te parece si las vemos? Vamos a checarlas. Ponga. 31 de diciembre, último día del año, tiempo para hacer nuevas promesas. Algunas que se romperán semanas más tarde, para la mayoría, siempre son las mismas. Voy a comer más saludable, bajaré de peso, conseguiré un mejor trabajo. Cumplir o no las promesas depende de lo que hagamos en los primeros momentos del año y también de ciertos rituales. Por si eres supersticioso, te decimos qué debes hacer para que el próximo año cumplas todas tus metas. Ritual para atraer el dinero. Uno de los rituales típicos en la cultura mexicana para atraer prosperidad es barrer monedas. Si no habías escuchado este ritual, te decimos lo que tienes que hacer. Primero, a medianoche del 31 de diciembre, abre la puerta de la entrada de tu casa y barre de adentro hacia afuera. Esto para sacar todo lo malo y viejo. Después coloca monedas afuera de tu casa y bárrelas hacia el interior. Esto hará que tu año 2018 sea más fácil económicamente. Ándale, pues ponte a barrer que no traes ni para tener. Para todos aquellos que les gusta o les gustaría viajar en este año 2018, este ritual es para ti. Por ahí dicen que tomes tu maleta y obviamente corras lo más lejos que puedas. La teoría dice que entre más kilómetros corras con tu maleta en mano, más kilómetros harás en tu próximo viaje. Sin embargo, también está la creencia de que solo tienes que rodear tu casa mientras están sonando las 12 campanadas del Año Nuevo. Y seguramente han escuchado que los diferentes colores pues atraen cosas también a nuestra vida. Pero esto va más allá del color. El color lo tenemos que utilizar en nuestra ropa interior. Por ejemplo, que es el caso del rojo para encontrar el amor. Y si usted necesita dinero y felicidad, puede estar utilizando ya el color amarillo. ¿Tú qué quieres? Yo quiero amor. Bueno, pues te traigo a... Pues yo también me preparé. Tu felicidad, aquí está. Ya ves. Para conseguir un mejor trabajo, si estás harto de tu trabajo o estás buscando uno por primera vez, pon atención. Consigue 3 hojas de laurel y ponlas en un zapato el 31 de diciembre. Luego, el día siguiente, 1 de enero, sácalas de tu zapato y quémalas. Dicen que esto aumentará tu probabilidad de conseguir algo mejor. Recuerda la frase, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. ¿Qué estás haciendo? Es que si quemas hojas de laurel, vas a tener mucho trabajo. Pero eso no es laurel. Asegúrese. Jamás consigues lo que quieres, amigo. Sigues las instrucciones mal. Oye, pues voy corriendo para atrás, ¿no? Y por ejemplo, asegúrese en casita que sean hojas de laurel. Y de que las maletas no estén tan pesadas. Sí, ¿verdad? Luego dura uno con migraña toda la semana. Muy buen punto, muy sí, buen punto. Y si le van a regalar ropa interior de colores, también pida su talla. Sí, porque luego vea a la... Nos dejamos ir por las apariencias, amigo. Sí. Sí. Bueno. Pues es que sí te hemos visto muy frondosito. Últimamente. No, siempre has estado frondosito. Gracias. Frondosito de esos guapetones. Gracias. Y tú eres muy guapa.
Y tú eres bien buena onda, que al cabo. Y tú comes mucho, pero no engordas, y esa es tu virtud. Ya, ándale. Tienes Oye, razón, amigo. Esa sería la virtud que todos quisiéramos tener, ¿no? De alguna forma. Pues ¿tú estás a gusto con esa virtud? No. ¿No? Nadie está a gusto con lo que tenemos. A ver, ¿cómo hacemos reaccionar a Alejandra si le va a ver todos los gorditos allá en casita? Vamos a echarle una puya a mi compañera Alejandra, ¿no? Solo, nadie te apoya. No, mira, aquí somos más de tres que se apoyamos. ¿Por primera vez me defendieron en esta vida? Sí. ¿Quién? Pues Manolo, esa, muy bien. Oye, bueno, ahí está la recomendación para todos allá en casita. Si quieren viajar, pues sería una buena forma de hacerlo. No se vayan a atragantar con las uvas porque, pues, de repente... Oye, lo que hablábamos el chef y yo ahorita, que sí está como medio peligroso porque luego te las tienes que meter con cada campanada, entonces es muy rápido. Uno, boom, dos. Y luego ir pidiendo tu deseo. Oye, ni que fueran pastillitas de paracetamol, ¿verdad? Ándale. Oye, no, ya sé, hace algunos días también estábamos platicando con la doctora Elizabeth Blas. Dice, bueno, aunque sea una uva, pero que sea simbólica, y ve trabajando los días anteriores, tres días anteriores, cuáles son tus deseos, escríbelos, que no se te olvide, velos trabajando y hazlos un poquito más de concretos, de que digas, bueno, esto va identificado con tal cosa, como tal con vez las solamente, metas, ajá, solamente voy a tener unos cinco deseos y ahí va una uvita, ¿no? Pues sí, también, pero es que muchas veces queremos hacerlo como al pie de la letra. Ahorita decíamos a manera de broma, ¿cómo vas a salir corriendo si la gente está tirando balazos al cielo? Al cielo, ¿qué pasa si te caen unos casquillos en la cabeza, verdad? Deja tú el casquillo, ¿verdad? Una bala perdida. El casquillo es lo de menos, te quemará, pero imagínate que cae una bala perdida. No, Diosito santo. Bueno, hay que poner mucha atención y por supuesto hay que disfrutar estos días con muchísima precaución. Así es, vamos a la siguiente cápsula. También les comentábamos, es como una remembranza de todo lo ocurrido en el 2017. Welcome back to YouTube Rewind. We've got two special guests with us. Okay, Layla and Liza, tell me about 2017.
Houston area still is in a state of disrepair. Received reports of an explosion. This is a very difficult time, but we've been through very difficult times before. So many brothers and sisters that have come to help. The community rallying to show its support. Junto con voluntarios, se organizaron para retirar los escombros. Long lines are now wrapping around one of the blood banks. And that are doing all they can and are helping. Vivre ensemble, c'est bien. Mais construire ensemble, c'est encore mieux. This is a moment where we stand up for one another. Sorry, guys, looks like you were interrupted there. You were about to tell me about 2017? It was good. Okay. De recordar este 2017 con gente, bueno, que estamos familiarizada, que no la conocemos, pero que en redes sociales constantemente también las estamos viendo. Vimos por ahí la canción de Despacito, que sin duda fue, yo creo que una de las canciones, pues ganó varios premios y se escuchó a nivel mundial. Una canción latina que rompió mucho récord, ¿no? Y al final de cuentas como que ya estábamos también medio hartos de que ya Despacito otra vez, pues no. Oye, pero cosas también muy significativas, por ejemplo, el eclipse que tuvimos desde hace muchísimos años, ¿no? El eclipse tuvimos también, estuvo apareciendo, bueno, pues como México estuvo en la mira mundial después de este sismo. Y que lo que más resaltaba a la gente era la unión de los mexicanos. Exacto. Oye, y esto también que se puso mucho de moda, los spinners, ¿no? Los que ya spinners. Hasta en las paradas de los semáforos estaban vendiendo, sí, por mayor, ¿no? El suelo es lava, este reto también muy famoso de que te gritaron el suelo es lava y tenías que treparte a donde, ahora sí que donde encontraras. Sí. ¿Qué quieres recordar? Está muy padre, sí, la verdad es que sí. Ya le estaremos compartiendo también el material a través de nuestra página de Facebook y estamos listos para irnos a la pausa. Así es, nos vamos a la pausa. Usted no se despegue, nos vamos a esta pausa con unos saluditos para Criselma Corral Acuña. Ahorita regresamos con buena música. Regresamos con Cora. No se vaya.